Los celacantimorfos o celacantos son peces que se creían extintos desde el periodo Cretácico hasta que en 1938 un ejemplar vivo fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. Después, en 1998, se localizó otro ejemplar en la isla de Celebes. Pueden alcanzar el 1,5 metros de longitud y pesar más de 68 kilogramos. Tiene coloraciones variables entre pardusco y azul intenso. Junto con los peces pulmonados, son los seres vivos marinos más cercanos de los vertebrados terrestres. En 1938, el ejemplar fue capturado por pescadores a unos 60 metros de profundidad ante la desembocadura del río Chalumna en el sur de África. Medía 1.5 metros de longitud y pesaba unos 50 kilogramos. Fue desembarcado en la República de Sudáfrica. En 1998, un biólogo de la Universidad de Berkeley encontró celacantos en las Islas Célebes, a casi 10.000 kilómetros de distancia de las Islas Comores. Esto demostró que la región donde habitan es muy amplia. Después de este suceso, se han descubierto otras poblaciones a lo largo del Océano Índico y mares interiores. El celacanto presenta unas similitudes morfológicas prácticamente idénticas a su ancestro fósil, por este motivo se le conoce actualmente como fósil viviente. No se conoce con exactitud su comportamiento reproductivo. Se cree que su madurez sexual no ocurre antes de los 20 años. La forma de reproducción es ovovivípara, con fecundación interna y huevos que llegan a medir 10 centímetros de largo y pesar hasta 300 gramos. El periodo de gestación es de alrededor de 13 meses. Son peces depredadores. Durante el día habitan en cuevas situadas en zonas profundas de 150 a 300 metros, subiendo por las noches a la superficie donde se alimentan de peces de arrecife. Actualmente su estado de conservación es de peligro.